Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Agustina y bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo maquillaje con esta paleta, este cuarteto de sombras de la marca Pink 21, es en el tono 4. Ustedes este tono, este cuarteto lo vieron en un haul que le hice cuando compré unas cositas de maquillaje, se lo voy a estar dando por acá arriba para que puedan ir a verlo. Y como pueden ver, el empaque es súper bonito, es de esta forma y con todo holográfico. Las letras también es súper, súper bonito. Y es un cuarteto de sombras bastante, bastante nude. Son todos en tonos como marroncitos. Y tenemos, uno mate, serían como dos metalizados. Y este es como mate con un poquito de brillo, pero creo que cuando se utiliza la sombra casi no se ve. Vamos a estar haciendo los swatches de las dos primeras. Y las dos últimas. Están súper, súper bonitas las sombras. Y voy a estar intentando hacer un maquillaje solamente con esta paleta y vamos a probar qué tal funciona en los ojos y si pigmenta bien, que si tiene fallout, si se cae o si de plano directamente lo pigmenta. Yo espero que sí, porque la verdad es muy, muy bonito y no tengo ningún tono así parecido. Así que bueno, vamos a comenzar. Como es un cuarteto de sombras, yo creo que vamos a poder utilizar todas las sombras, entonces vamos a poder ver qué tal funcionan. Y voy a estar empezando con una brocha de difuminar y voy a estar tomando el color más clarito, mate, que sería este de acá. Y este lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo para dar algo de profundidad. Me parece que es demasiado, demasiado clarito este color. Pero sí tiene algo de pigmento, ustedes como pueden ver, es muy clarito pero tiene algo de pigmento. Para mi tono de piel, digamos que es clarito, ¿no? Se ve, no sé cómo lo está retratando en cámara, espero que se pueda ver, pero es casi casi imperceptible, es bien clarito para un maquillaje, creo que de día, donde quieres darte un poquitín de profundidad pero no parece maquillada, creo que puede quedar súper súper bien. Con la misma brocha de difuminar voy a estar tomando ahora sí el color más oscuro, que es este de acá. Tiene algo de brillos pero no creo que se pigmente, digamos, brilloso. Ahí pueden ver que se oscurece, digamos, toda la zona. Y si con un poquito creo que es suficiente, ahí pueden ver ustedes. Está difuminando esto bastante, bastante bien. Ahí creo que pueden ustedes verlo bien, voy a estar haciendo lo mismo en el otro ojo. Siento que las paletas de Pink 21 mejoraron muchísimo a lo que pigmentaban antes. Sí, una de las primeras paletas que me compré de Pink 21 no pigmentaba nada, de lo que era horrible. Pero estas últimas que están haciendo creo que mejoraron muchísimo. Me compré esta, había comprado los cuartetos esos que eran con tonos tierra, con tonos rosa y sí, siento que la calidad cambió muchísimo y que está muchísimo mejor. Bueno, creo que ahí está, no sé ustedes que, como ven. Siento que ahí está. Y es súper fácil, la verdad, de difuminarlas. Siento que hasta ahora las dos sombras son buenas, solamente que la anterior era un poco clara para mi tono de piel, pero igual se notaba apenas. Para seguir probando voy a estar tomando una brocha plana, bastante, bastante grande, y voy a estar tomando el color más oscuro pero brilloso, que es este de acá. Y este lo voy a aplicar en toda la almendra del ojo. Vamos a ver cómo pigmenta. ¿Pueden verlo? Y eso que no lo estoy aplicando con el dedo. Este tipo de sombras a veces es mejor aplicarlas con el dedo para que queden más vibrantes. Pero nada mal. Siento que pigmentan súper súper bien. La verdad está muy muy buena la calidad. La verdad que están ahí aplicadas y están súper bonitos.
y las sombras son hermosas. Siento que no es un maquillaje súper cargado. O sea, un maquillaje súper fácil de hacer y para nada cargado y queda hermoso. Voy a estar tomando de nuevo la brocha difuminar y sin agregar más productos, simplemente voy a estar difuminando la cuenca, digamos, para unificar básicamente los dos tonos y que no se vea, digamos, dónde empieza tanto el brilloso y dónde empieza el marrón. Con el objetivo de probar la última sombra voy a estar tomando esta brocha, que es una brocha chiquitita, y voy a estar tomando el color más clarito, que es como un beigecito con brillos también, y este me lo voy a aplicar en el lagrimal. No, está hermoso. Ahí ustedes pueden ver que está súper bonito. Creo que me va a estar evitando el delineado por afuera para no digamos perder el maquillaje. Voy a estar evitándolo y voy a estar así maquillándome la línea del agua con un color también marrón que va a fluir, digamos, con todo esto, el que utilizo siempre de la marca Color Trend. Voy a estar delineándome la línea de agua. Y ahora voy a estar aplicándome rímel tanto en las pestañas superiores como inferiores. Digamos que esta es la combinación que yo hago, este para las inferiores y esta para las superiores. Un paso que pueden hacerse antes, que yo me acabo de olvidar, es que hace las pestañas. Este rímel queda súper lindo si te arqueas las pestañas. Si ya las tenés arqueadas, está perfecto. Si querés puedes darle un pop de color, ya que los ojos no son tan llamativos, pero yo quiero seguir, digamos, con el color, así que voy a estar pintándome los labios primero, delineándomelos con este color marrón y rellenándomelos. Aparte porque tengo que sacarle punta nuevamente, y voy a estar aplicando este labial que es líquido y seca en mate, en también un color marroncito bien clarito, como un nude. El cuarteto de sombras, siento que es un cuarteto muy bueno, empezando por los colores. Son unos colores súper lindos y son colores que yo creo que todas deberíamos tener. Son unos básicos, te van a servir tanto como para colores de transición, tanto por si quieres poner un brillo entre otras sombras. La verdad que siento que sí, como te dije, es un básico que deberíamos tener, y la calidad es muy buena. Me hace este maquillaje súper rápido, súper fácil, y no batallé nada para hacerlo. Y queda súper lindo, te sirve tanto para día, para noche. La verdad es que no me lo esperaba. No esperaba tan buena calidad, pero me gustó muchísimo. Y es buenísimo. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Denle me gusta, suscríbanse al botón que voy a estar dejándoles de este lado para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y recuerden que subo video todos los jueves. Nos vemos en un siguiente video. Bye.